Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, Mick Schumacher está dispuesto a ayudar a Scuderia Ferrari en esta temporada 2022 y bueno, como dice él, sería genial pilotar un fin de semana. Bueno, como sabemos, el piloto oficial del equipo, Joseph Guantin, aceptaría la llamada del equipo con cuartel central domiciliado Maranello si es necesario. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde que el alemán Mick Schumacher debutó en la Fórmula 1 con la escudería Joseph Guantin el año anterior, o sea 2021, su futuro siempre se proyectó en un enfoque final dirigido hacia escudería Ferrari, ese eterno asiento caliente y tan codiciado que ahora mismo posee el español oriundo de Madrid, Carlos Sainz Jr. Como sabemos, el actual piloto reserva de escudería Ferrari nunca escondió sus intenciones de pilotar para el equipo italiano como piloto oficial lo antes posible. Es más, el alemán llegó a confirmar que sí, por algún casual, los italianos le están ofreciendo correr un gran premio este año 2022, aceptaría sin miramientos y bueno, sería genial pilotar un Ferrari un fin de semana. Eso es lo que dijo en una entrevista al medio alemán Sky. Y bueno, si Ferrari necesita apoyo, ahí estaré. Y eso fue lo que agregó. No obstante, el hijo del legendario Michael Schumacher es consciente de que su prioridad en 2021 sigue siguiendo ejecutar una buena campaña con su actual escudería. Y bueno, mi principal atención reside en Haas. Mi meta este año es estar lo más adelante posible con ellos. Veremos qué ocurre en el futuro. Obviamente depende de lo que ocurra este año. Si lo hago bien, espero ir en la dirección correcta el año que viene. Eso es lo que dijo Mick en referencia a su vinculación ferrarista. Bueno, el futuro a corto y medio plazo de Schumacher estará condicionado por la forma en la que se adapta el nuevo estilo de pilotaje. En la máquina de esta temporada 2022, el piloto con 21 años de edad describió al nuevo monoplaza como un coche más rígido y tosco, por lo que tendrá mayor impacto acerca de los baches del asfalto. Y bueno, su experiencia previa en la categoría Fórmula 2 con máquinas muy parecidas en la forma de conducirlas le podría valer para esta segunda campaña exitosa con Joseph Guantin, un monoplaza que se podría ver más pronto lo previsto, según dijo tanto mí como su mismísimo jefe de equipo recientemente, Gunter Steiner. De momento, lo que más le pasa por la cabeza al mismísimo joven Schumacher es su fin de semana en la Race of Champions. Y bueno, como sabemos, el alemán formará equipo con su compatriota Sebastián Vettel, quien, como sabemos, es piloto titular del equipo Aston Martin, sobre el hielo escandinavo en dicho evento exhibición que se va a celebrar este próximo fin de semana del 5 al 6 de febrero en Suecia. Y bueno, estaremos muy emocionados. Él correrá sin ningún tipo de práctica. Yo entrenaré y veremos si merece la pena, pero el objetivo principal es pasarlo bien. Eso es lo que aseguró Mick, que tendrá un pequeño aperitivo previo a las pruebas de pretemporada Fórmula 1 que van a arrancar en este mismo presente mes de febrero en Barcelona. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.